Yo hablo, sí. Hola, hola, buenas, buenas. Qué gusto saludarlos en donde estén en el mundo. Bienvenidos, mi nombre es Eyal y yo soy el director general de una organización llamada The BOAT. Estamos transmitiéndole desde Melbourne, Australia, tierra Wurundjeri. Felices de estar aquí y poder conversar con ustedes y brindarles un evento maravilloso. El primero iniciativa de BOAT en colaboración con un equipo maravilloso de la gente de Viva la Música, a quienes ya conocen seguramente muy bien, y el periodista José Miguel Mardones Arce desde Santiago de Chile. Este es un engendro de todo lo que aprendimos el año pasado cuando nos tocó encerrarnos y seguir trabajando a pesar de no poder salir. Y The BOAT, la organización que yo lidero aquí en Melbourne, aprendimos mucho. Nuestro trabajo se centra en fomentar la diversidad musical y Melbourne es una ciudad llena de inmigrantes y tenemos un capital cultural enorme, interesantísimo. Y hoy me complace muchísimo invitarlos y darles la bienvenida a este lanzamiento de dos singles y videos de dos artistas, una de allá de Pasto, una de allá de Santiago de Chile, que ahora viven aquí y con las que hemos trabajado mucho y de las que estamos orgullosísimos. Jimena Barca y Elizabeth Obando van a estar aquí con nosotros. Y vamos a ver extractos de un concierto que dieron la semana pasada para lanzar sus singles aquí en Australia y unas entrevistas en vivo. Así que sin hablar mucho más, le doy el pase a Viva la Música. ¿Sabías que una persona escucha en promedio 25 canciones diarias? Es decir, 9.125 canciones al año. ¿Te has puesto a pensar cuánta de esa música es extranjera? Solo el 1% de la música que consumes en radio, internet y televisión es pastusa. Tan solo 9 canciones al año. Llegó la hora de las industrias creativas, el patrimonio más valioso de los pastusos. ¡Viva la música! Buenísimas, buenísimas tardes a toda la gente que se está conectando en diferentes lugares del mundo, gracias a esta alianza bellísima que hoy estamos haciendo con The BOAT desde Australia con Viejo Yal. Un abrazo para ti, mi hermano. Hoy, pues, los estoy saludando aquí. Cristian Garzón nos está saludando desde Bogotá, la capital de Colombia. Hoy con una tarde súper soleada. Ustedes ven por acá, tengo los cerros capitalinos. Y pues, hoy estamos acompañadísimos por todo un proceso cultural, artístico muy interesante. Hemos tenido la posibilidad de ir conociendo poco a poco todas esas expresiones, todas esas personalidades que desde Pasto empiezan a gestar, empiezan a crear, empiezan a evolucionar sus músicas. Y tuvimos la posibilidad de tener durante la pandemia a una persona muy especial que queremos mucho, que es de la casa. Ella es Elizabeth Obando y vamos a estarla acompañando de una manera muy especial porque está lanzando su nuevo single Días Tristes en compañía no nada más ni nada menos que de Jimena Barca, una tremenda cantautora chilena a quien hoy tendremos también la posibilidad de conocer, de experimentar, de abrazar y claramente de escuchar su música. Hoy estamos en una alianza espectacular, intercontinental. Hoy estamos aliados y estamos enlazados desde Chile con José, un gran amigo nuestro, también periodista de CNN Chile, quien ha estado también al frente de todo ese proceso comunicativo. De igual manera estamos aliados con Eyal, que ya conocieron, un gran hermano, un gran amigo, entusiasta también de la tecnología y la cultura. Y por supuesto este equipo bellísimo de todos los jueves, que ya hace 3 años y medio viene compartiendo con ustedes música, viene compartiendo lo lindo de esos corazones creadores de música, creadores de arte. Así que les damos una súper bienvenida a todos ustedes que se conecten en las diferentes ciudades del mundo.
Este es un nuevo transformador que en alianza con The Watt hoy estamos llevando hasta ustedes con todo el corazón, con toda la humildad y con todas las ganas de que ustedes puedan conocer estas nuevas músicas que hoy traemos para ustedes. Así que, pues no me queda más que darles las bienvenidas. Por favor, compartan estos links. Estamos transmitiendo a través de todas las páginas de los aliados en este momento. Estamos a través de Watt, estamos a través de Elizabeth Obando, estamos a través de Jimena Barca, a través de José Mardones y claramente a través de Viva la Música, su casa cultural desde la ciudad de Pasto. Así que, pues, no siendo más, quiero presentarles a nuestra querida, amada por muchos en la ciudad de Pasto, en Colombia, pues Elizabeth Obando, bienvenida, corazón. Qué rico verte, qué rico estar por aquí compartiendo contigo. Hola, hola Cris, hola a todos los amigos de Viva la Música, a todos los amigos del BOAT, también José Miguel, porque bueno, todos hemos hecho un equipo increíble y quiero saludar particularmente a toda mi gente de mi tierra, Pasto, Nariño, a toda mi familia y amigos que me están escuchando. Muchas gracias por estar aquí y para mí es un honor que me puedan ver aunque sea por las pantallas de sus computadoras, pero me siento muy muy contenta de estar aquí con ustedes virtualmente. Qué lindo, Elisa. Nos sentimos muy, muy felices. Y bueno, ¿cómo es esa sensación estar? Se ha creado todo un equipo de trabajo para poder llevar hasta ustedes, a toda la audiencia, a sus celulares, a sus televisores, a su oficina, a su casa, a su carro, a donde estén, este espacio. ¿Cómo te sientes, Elisa, de poder haber enlazado un equipo tan interesante, tan chévere? Que quiero contarles, no es fácil hacer todo este tipo de enlaces, pero lo hemos podido hacer gracias a todo ese carisma de Elia, todo ese carisma de Yal, de José, de Jimé, de Poncho, de todo el equipo que ha estado ahí atrás. ¿Cómo te sientes tú, mi querida Elisa, con ese equipo que se pudo crear para hacer este lanzamiento? Me siento demasiado afortunada, la verdad, de tener un equipo tan increíble con ustedes, con Viva la Música y con la gente de acá, de BOAT, con Eyal, el Conchito. Nosotros todos hemos hecho y con, obviamente, con José Miguel también. Muchas gracias. Ha sido increíble, qué experiencia tan maravillosa, intercontinental, como la llamamos, ¿no? Porque logramos hacer algo que bueno, para el BOAT es la primera vez que lo hacen también, de poder hacer esto, como presentar nuestros proyectos a la gente que realmente no conectamos nosotros, que es de nuestra tierra. Esto es algo maravilloso. Estoy muy muy feliz de que se haya podido lograr y eso es gracias al carisma que todos tenemos y que todo el corazón que le pusimos. Estoy muy contenta de que haya podido pasar y está pasando y es increíble contar con un equipo tan grandioso. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Me encanta todo lo que nos cuentas, porque esto fue una familia. Toda la gente contarle y invitarle a que nos comente. Estamos súper pendientes de sus mensajes. Estamos en vivo transmitiendo de diferentes partes del mundo. Y bueno, mi querida Eri, hoy vamos a hacer un lanzamiento. Un primer single que para ti seguramente y para tu carrera es algo fundamental. Es como esa sensación, esa adrenalina del primer single que tú lanzas, no solo a través de las plataformas, sino también a través de lo que es un videoclip, ¿no? Entonces, contanos un poquito de Días Tristes. Claramente hemos pasado una pandemia y que pues, posiblemente viene y se fortalece nuevamente y vamos a tener un nuevo pico. Y mucha gente hemos tenido justamente esa sensación de tener algún día triste, ¿cierto? Entonces, sí. Contanos de dónde nace y bueno, hacia dónde va este single que hoy vamos a presentarle a la gente. Bueno, mi inspiración para hacer esta canción fue el ritmo son sureño de Pasto y yo quise como volver a mi raíz ya para ponerle un ritmo que me nazca del corazón a uno de mis poemas. Yo escribo siempre que tengo alguna tristeza o alguna alegría, más cuando estoy triste, la verdad. Escribo y escribo y me desahogo y después, cuando veo el chance, pues hago canciones. Este es un poema que había escrito y se me empezó a ocurrir la melodía en un momento y se me vino la canción.
pero siempre la sentí muy sonsureño. No sabía cómo iba a quedar el resultado, pero yo me imaginaba como tocada también con todos los ritmos andinos, porque nuestra región en Pasto hay mucha música, mucha influencia, ¿no? Por eso yo creo que a mí me gusta de todo tipo de música, como a ustedes, me imagino, del Pacífico, de la salsa, del son sureño, andino, o sea, el rock. Somos como muy, muy privilegiados de haber nacido en la tierra en que nacimos, y porque tenemos mucha influencia de diferentes, por ejemplo, el Pacífico, la salsa, marimbas, todo. Pacífico es increíble. A mí, fundamentalmente, desde muy pequeña me gustó mucho la música andina, y yo crecí aprendiendo a tocar charango, bombo andino, guitarra, música andina. Entonces volví a la raíz. Aquí he tocado en Australia bastante salsa, me encanta también, y también digo que en Pasto tenemos también mucha influencia salsera, o sea, somos, es que es por donde estamos ubicados, tenemos todas estas variantes musicales, que es en esencia lo que somos. O sea, mis canciones siempre van a tener salsita, o van a tener algo andino, o quizás algo pacífico, no sé, siempre se me ocurren ideas así. Esta canción en particular la quería hacer bien andina, entonces me contacté con Juancho Cadena y le dije que si quería hacer una colaboración conmigo y grabar varios instrumentos andinos, y él es increíble. Hicimos un trabajo muy lindo. Él me grabó varios instrumentos andinos, por mencionar algunos estaría el charango, ronroco, toyos, zampoñas, y el resultado fue hermoso, muy andina la canción como yo la quería. Eso por lado musical. Por el lado musical también, pues yo tengo el privilegio de tener un estudio casero en mi casa, y de tener a Cristian, que es mi pareja, y con él empezamos a grabar en la pandemia, así sin afán, despacito. Entonces grabamos en mi casa, pero con Juancho Cadena por el otro lado del mundo, y también invité a un amigo que se llama Quetzal Guerrero, que es increíble. Él vive en Los Ángeles. Sí, él es tremendo. Gran amigo. Sí, él ha estado en Pasto, ¿no? Sí, claramente, claro. Y tiene muchos, muchos seguidores, ¿no? Sí. Hizo un proceso muy impactante allá en Pasto también, cuando llevó su música y pudo llevar a su banda. Entonces es un gran referente, y creo que es un lujo que puedas contar con esa presencia de ese tremendo músico que es Quetzal. Sí, además, sí, de los demás, claramente, ¿no? Yo a Quetzal lo conocí acá, en Melbourne, y siempre me habló muy bien de la tierra nuestra de Pasto. Me pareció maravilloso y por eso conectamos, y yo le pedí que si quería grabar para mi canción, y fue de una así obvio, y el resultado fue la canción Días Tristes. Él le metió su corazón con el violín, me encantó su trabajo, me pareció maravilloso. Y eso hablando como, y las percusiones las grabó Chris, que tiene también conocimiento de la música andina, le gusta mucho. También, pero para el video, cuando ya es hablando del videoclip, cuento con un amigo que se llama Oscar Adriano Linares, que es bastante talentoso, y tuvimos una química increíble desde el primer momento. Él me dijo, te quiero hacer un video a esa canción. Yo, listo, y empezamos a hablar y a como cuadrar. Él es un genio, lo máximo. Yo le dije, mira, yo me dejo llevar por ti, y tus ideas, sácalas, porque yo sé, a mí cuando yo compongo algo me gusta hacerlo a mi manera. Él tiene su idea de lo que estaba visualizando, y me encantaron sus ideas, y entonces hicimos el videoclip al final, como con la ciudad de Melbourne, con las tomas de la ciudad de donde vive. Sí, qué lindo, qué lindo. Ese es el resumen de... Bellísimo, bellísimo. Pues vamos a seguir hablando con él, pero pues como en el transformador, en toda esta investigación musical que hemos hecho durante tanto tiempo, nos encanta la música, pues tenemos algo muy especial para ustedes, unas imágenes tremendas que se desarrollaron justamente en Melbourne, en un lanzamiento previo que se hizo presencial de este single, también junto a Jimena Abarca, chilena, también compositora. Entonces vamos a ir
a ver ese proceso en el cual ustedes estuvieron también con todo el equipo de manera presencial y claramente ir saludando a toda la gente que se conoce, que se conecta a este programa en Brasil, Andrea Catalina, un abrazo para ti. En Panamá, María Camila. En Bogotá, Daniela, un abrazo para ti. En diferentes lugares del país, seguramente están conectados. Por favor, compartan, porque esto es la música de Nariño y el mundo que se escucha aquí en El Transformador, hoy aliado con The Boat. Entonces nos vamos con este concierto bellísimo que tuvimos de Eli Obando lanzando su sencillo o su single, Días Tristes. Ahí nos vemos. Nos hemos encontrado en donde todo había sido marcado sin opción, a cambio de ruta, que tormenta y dolor, y nunca pensamos en las consecuencias, y nos fuimos tropezando con cada miedo y ya sin fuerza, tú sin mí y yo sin ti. Tú sin mí y yo sin ti, qué melancolía. Nuestro mundo burbuja de acero es, y un torbellino acecha con fuerzas para entrar, apagar el fuego y matar el amor, y hemos cerrado los ojos inconsciencias, y el árbol que fue semilla ya creció tapando el cielo, y con dolor la lluvia entró, amor, con dolor no pude evitar una despedida. El tiempo y yo aún no entiendo qué hago por aquí en invierno y mi corazón tan lejos en el sur, en el sur, en el sur, en el sur, en donde las almas cobran vida en las montañas, en donde mamá es amor en tu mirada, en el sur, en el sur.
sigue igual, yo sigo aquí. Y me veo taciturna en el espejo, soy feliz. Yo no comprendo el sentimiento extraño al sur, pero soy feliz. Y cada mañana yo siento un vacío, y en mis sueños cada noche tú estás conmigo. Y cada mañana yo siento un vacío, y en mis sueños cada noche tú estás conmigo. Te busco sin poderte ya encontrar. Me enseñaste el verdadero amor. Daría hasta la vida por verte hoy. La tierra se ha llevado tu calor. Tu presencia ya no está, alimenta mi dolor. Amor, solo puede ser verdad, solo puede ser real cuando es incondicional. Esta canción va dedicada a mi gato Kiro. To my cat Kiro, who died. Fascinante, mirar el ocaso, se unen los retazos, mi alma que tranquila grita, algún día te ha de encontrar. ¡Esa! ¡Que viva Perú! Bravísimo, bravísimo. Tengo solo aplausos para ustedes, querida Elisa. Qué tremendo trabajo el que hicieron allá en Melbourne, juntando esas dos voces, juntando esas dos energías, juntando todo ese equipo de trabajo. Realmente, qué orgullo para nosotros como colombianos, como pastusos, poder acompañar este proceso y podernos juntar para hacer visible todo esto. Quiero darme un tiempito para saludar a Carlitos Dávila en el Ecuador. Estamos casi listos con unísono también los miércoles. Va a ser los lunes a las 9 de la noche. También quiero saludar a Arturo Bando, tu padre, querida Elisa, que está allí conectado. A Araceli Arévalo, Ángela Rivera,
luna llena. También un abrazo para ti, Ana María Obando. Mejor dicho, está toda la familia Obando súper pendiente a través de esta transmisión. Y claramente muchos amigos nuestros, tuyos y de toda la galera, de todo el parche que acompaña tu música y que acompaña tu talento y que sabe que la estás haciendo súper bien, súper juiciosa y con toda su buena onda. Así que felicitaciones. Qué lindo tema es el último que estamos escuchando. ¿Cómo se llama, querida? El último tema se llama Tengo que olvidarte. Hermoso. Sí, es un 6-6, gracias. Todavía no los he grabado, pero lo haré pronto. Seguramente. Ayer estabas acompañada también de Jime, que también más adelante estamos casi que por llegar a ese espacio donde vamos a compartir también con toda la galera y con todo el parche chileno, que seguramente están ahí súper pendientes de su artista, una de esas artistas también emergentes que se han venido consolidando. Así que, pues, vamos llegando al momento importante, al momento cumbre como de este momento, de este primer momento, que es Elizabeth Obando, y es que vamos a hablar un poquito del video. ¿Cómo decides, por qué decides que sea este tu single, Días Tristes, y hacia dónde lleva ese concepto visual del video? ¿Cómo, hacia dónde lo quisiste orientar, querida Eli? Bueno, como quería, obviamente tenía que transmitirse tristeza, ¿no? O sea, la canción es una canción obviamente triste, Días Tristes, y aunque en el momento de la grabación yo no estaba triste porque ya había pasado un tiempo de, ¿entiendes? Pero sí, quería transmitir, fue como también una actuación, ¿no? Así como, meterme en lo que había sentido en el momento en el que escribí la canción, que fue un tiempo atrás, años tal vez, no sé. Y meterme en eso y, como que yo quería transmitir. Y la verdad es que muchas de las canciones que escribo estando aquí hablan mucho de mi tierra, ¿no? Porque es como una constante en mi vida que siempre extraño la tierra. O sea, vivir en Australia tiene, y vivir feliz como vivo, tiene un precio, hay que decirlo. Y el precio más caro que tenemos que pagar como inmigrantes es no tener el contacto con nuestras familias y con nuestros amigos de allá. Eso es muy duro, es muy duro. No lo puedo describir, es bastante difícil. Entonces uno ve que pasan los cumpleaños, que tu papá cumple 70, todas las cosas que empiezan a pasar. Entonces, que tu sobrina ya cumple 10 años pronto, muchas cosas. O sea, es como, y uno acá no puede celebrar con tu familia. Casi muchas de mis canciones entonces van a ser un poco tristes, porque realmente es una parte mía que está vacía esa. Pero no lo niego, yo soy muy feliz aquí, por ese motivo estoy aquí, porque soy feliz, pero hay un vacío. Esa canción, realmente cuando estaba yo grabándola, cuando el video lo estábamos grabando con Oscar Adriano Linares, que es el director del video, él es increíble, tengo que decir muchas gracias, Oscar, si me estás escuchando, eres un genio, te adoro y gracias por ayudarme con este video. Bueno, él tenía un concepto y yo le seguía, pero quería yo como estar en la playa, en el mar, como el océano Pacífico es el mismo al fin y al cabo de Colombia, como uno mira el horizonte y estás conectado de cierta forma. Y queríamos también hacer varias tomas de la ciudad de Melbourne, que se lograron. Estábamos en plena pandemia, así que van a ver mucha gente con máscaras. Ahorita, gracias a la vida, no hay. Y no tenemos coronavirus aquí en Australia, vivimos libres en este momento y espero que en algún momento con la vacuna suceda lo mismo en Colombia y pueda viajar. Pero sí, era transmitir tristeza, pero también mostrar un poco de la ciudad que vivimos, que es una ciudad maravillosa, y sus playas y la ciudad de Melbourne, básicamente. Pues entonces vamos a acompañar el proceso de nuestra querida pastusa, nuestra querida colombiana sureña aquí en Colombia, pero que está ahorita en Melbourne lanzando su música y haciendo todo su proceso musical. Nos vamos entonces con el clip para luego recibir a un gran amigo que está súper pendiente también de ti.
quiere saludarlos a todos ustedes que están aquí en Colombia, en Melbourne, en Australia, en Brasil, en México. Todos están conectados, así que nos vamos con Días Tristes aquí en este lanzamiento oficial de este single bellísimo de Elizabeth Obando, a quien apoyamos, a quien queremos y a quien vamos a estar acompañando todo su proceso. Así que hoy aquí en El Transformador, en esta alianza con The Watts, desde Australia, pues nos vamos entonces con este bellísimo single. Compártelo, divúlgalo, experimentalo, vívelo y claramente consúmelo.
Qué lindo, qué lindo, Isa, qué bueno es poder ver ese buen material. Oye, Isa, de verdad, muy lindo el video, muy linda la canción. Creo que tiene, como te comentaba hace poquito, tiene unos aires muy, también muy, con una referencia bastante fuerte de la Furcade, y me encanta porque a pesar de que tiene esa referencia también, es totalmente fresco y no es similar, ¿sí? Entonces creo que tiene algo muy especial. Me encanta poder hacer ese estreno, ese lanzamiento a través de este programa en el cual, pues, tú sabes que esta es tu casa. Y pues, bueno, quisiera, además de recibir todos los comentarios de ustedes que están conectados en YouTube a través de Viva la Música, de ustedes que están conectados a través de Facebook o de Boat, o de cualquiera de las de cualquiera de las redes de las personas que estamos aquí transmitiendo, pues nos comenten cuál fue su sensación frente a este single Días Tristes de Elizabeth Obando, que hoy estamos aquí lanzando en esta, ya finalizando este mes de la mujer a nivel mundial, y que pues nos remite como a toda esa pandemia, toda esa sensación que hemos tenido a través de este año. Elisa, quiero darte las gracias también por tenernos en cuenta para este lanzamiento, pero también quiero que recibamos a alguien muy especial, y es que alguien desde Chile está conectado, muy pendiente a este proceso, y ha estado súper al frente de toda esta articulación, y es a nuestro querido José Miguel. Un abrazo para ti, mi hermanito. ¿Cómo te encuentras esa tarde? Y bueno, ¿cómo van esos días? ¿Tristes o felices? Cuéntanos. Por acá tenemos días tristes a veces, pero hay que poner la alegría para salir lo más rápido posible de esto. La pandemia es una enfermedad que ha venido a revolucionar el mundo, pero todos también tenemos ahí nuestro grado de responsabilidad para poder salir de esto lo antes posible. Quiero saludarte, Cristian, bueno, saludarte y felicitarte, Eli. Nos hemos conocido estas últimas semanas en las reuniones que hemos generado por Zoom. La verdad es que se ha generado una interacción muy rica. Esto es un evento intercultural, sin lugar a dudas. Imagínense, acá en Chile son las 8:14 de la noche, en Colombia un poco menos. En Australia estamos al otro día, viviendo el futuro totalmente. Ya estamos haciendo conexión, sinergia entre todos nosotros para apoyar el arte, para apoyar la música en este caso. Te felicito, Eli. Súper, súper lindo el single que acabamos de ver, Días Tristes, y también me gustó mucho el Tengo que Olvidarte. Ay, muchas gracias, José Miguel. Ha sido un placer para mí conocerte a través de estos medios audiovisuales y gracias a la Jime. Qué bueno que ha sido conocerte, y me alegra mucho que te haya gustado la canción. Efectivamente, aquí son 10:15 de la mañana del otro día. Entonces todavía sigue existiendo el planeta mañana. Sí. Qué buena noticia. Claro. Entonces, esto es increíble que estemos conectados de tantos lugares del mundo diferentes, pero estamos unidos en una misma pantalla. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes de la pandemia, ¿no? Que nos sacudió para poder hacer este tipo de eventos que quizás antes no se nos ocurrían. Entonces, ha pasado muchas veces que por ejemplo, a raíz de las cuarentenas, que estamos encerrados, hemos hecho videollamadas con personas que a lo mejor antes ni siquiera nos juntábamos, y nos hemos reencontrado tal vez de manera virtual, ojalá que próximamente sea de manera presencial, con personas que a lo mejor antes ni siquiera te juntabas a tomar un café, pero ahora has hecho una videollamada, has pasado una noche de cuarentena haciendo esta interacción. Está bonito, es como el lado positivo de todo esto. Es el lado positivo, total. claro, total. Y creo que hay algo muy especial, y es que nos estamos juntando a través de esta conectividad del internet, que bueno, también quiero agradecer a Technologies, claramente, siempre estamos conectados, gracias a esas 30 megas que nos brindan, a Mi Minuto, que también es todo un proceso académico que nos apoya, y a Ecoarte también, que siempre ha estado ahí apoyando este proceso. Pero más allá de todo esto, creo que es interesantísimo cómo, al ser latinos, querido José, querida Eli, Jime, Yal, al ser latinos estamos conectados por un sinnúmero de aspectos, de sensaciones, de situaciones que hemos compartido a través de la política, a través de la cultura, a través de la historia, a través de la misma pandemia, a través de nuestras sensaciones culturales. Y creo que también ese recorrido de los Andes, ustedes
pueden ver cómo ese tema de Lisa reúne un poco de chacalera, reúne un poco de sonsureño, reúne un poco de landó peruano también. Entonces, y claramente de toda esa serranía de los Andes chilenos que creo que es importantísima para la música latinoamericana y todas esas influencias que tuvimos con Mercedes Sosa, con Violeta Parra, con todas estas personas que nos han sin duda dejado un legado importantísimo y que hoy podemos ver que es una sensación que nos amarra, que nos abraza y que nos permite también comunicarnos a través de la música, ¿no? Absolutamente, Eli. Mira, yo estoy monitoreando YouTube en este minuto y antes de seguir con el cronograma que tenemos, no quisiera dejar pasar algunos de los comentarios que llegan a esta hora respecto al trabajo que tú presentaste. Héctor Acosta, excelente trabajo, Eli. Felicitaciones, un fan más. Héctor Acosta, ¡ay, qué lindo! Ana Milena Arteaga, felicitaciones, Elizabeth. Silvis, excelente. Natalia Dorado, excelente, Elizabeth. Bellísimo, dice Paulo César Rodríguez. Gonzalo Ramírez, buenísimo. Catherine, felicitaciones. O sea, hay muchos comentarios y es la conexión que se genera, ¿no? Sí, qué emoción, qué lindo que lo estén viendo del otro lado del mundo. Me siento muy afortunada de tenerlos a ustedes como equipo y de tener a mi familia y a mis amigos que me están mirando también desde allá, desde Colombia, y a la nueva gente que me pueda estar viendo también desde Chile. Es maravilloso todo lo que está pasando. Qué buena conexión que hicimos. Es muy especial para nosotros este momento, para Jimmy y para mí. Hermosa, hermosa, mi querida Lisa. Pues agradecerte a ti también, Elisa. Estamos ya arrancando la segunda parte de este proceso, Elisa. Por favor, acompáñanos hasta el final de este programa para que podamos despedirnos entre todos. Y pues, mi querido José, este es todo un escenario para ti, todo un espacio para que tú también puedas compartir ese sentir cultural y esas músicas que nos trae Jimena Barca, mi hermanito. Pero qué encanto poder compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Bueno, Eli, muchas gracias. Nos vemos más ratito en el cierre, al final. Gracias por haber estado con nosotros y qué placer conocer tu música. Y me quedo con Tengo que Olvidarte. Ahí. Me quedo con eso. La verdad. Todos hemos tenido que olvidar a alguien alguna vez, ¿no? Sí, obvio. Todos hemos olvidado. Esa es la vida. Así que, pues, mi José, aquí acompañado un buen café colombiano. Espérame, acompáñanos un ratito mientras esperamos a la Jime. Claro, claramente, claro que sí. Bueno, y entonces, José, estábamos recorriendo como las sensaciones de la gente y creo que están muy conectadas a lo que te comentaba, ¿no? Ese conectar latinoamericano. Y pues de verdad agradecerte a ti también y toda tu disposición. Sabemos que eres una persona súper, súper ocupada, pero ha sido espléndido poder trabajar contigo, bien, José. Claro, o sea, bueno, yo ocupado como la mayoría de la gente que trabaja, finalmente, sino que todos tienen hacer, pero obviamente con todo el apoyo siempre al emprendimiento, a los artistas. Hacer música también es una manera de emprender, por lo tanto si uno puede aportar desde la vereda de las comunicaciones, por supuesto, con eso al menos desde mi parte sí se va a contar siempre. Así es que, no, buenísimo esta conexión, este encuentro de latinos acá. Veía el video de Eli, donde el mar es protagonista. Vamos a ver el de Jimena Barca en los próximos segundos, donde el mar también es protagonista. O sea, hay distintos puntos que nos van conectando. ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos sentado una tarde mirando el mar solamente a pensar lo que tiene para nuestra vida? Es una tranquilidad que da muchas veces ese paisaje que nos hace reflexionar. Y bueno, en el caso de Eli y Jimena, crear unas canciones que están muy, pero muy bonitas. Tengo entendido que Jime viene en los próximos segundos, ¿no? Me dice ella, claro, si nos puede avisar. Claro, sí, que estamos, la marea, estamos a segundos, ¿verdad? La marea se va subiendo, la marea se va subiendo. La marea va subiendo. Y se viene Jime la marca, bueno, en esta exclusiva del transformador. Eso está bueno, que la marea se acerca, que sea marea buena, eso sí, porque Chile lamentablemente hemos tenido, el mar a veces nos ha traicionado con ciertos eventos de la naturaleza, pero esta es una marea buena. Esta es una marea buena, claro que sí. Entonces, pues, mi hermanito, ¿está lista la espera? Sí, bueno, yo te quiero dejar, José, a ti ahora la pantalla, me despido de ustedes, pero nos volvemos a ver al final. Y en el cierre nos conectamos todos. Sí, perfecto. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto. Buenísimo.
Bueno, seguimos nosotros haciendo este lanzamiento intercultural, como lo hemos mencionado, donde los latinos somos protagonistas desde Australia, Colombia y por supuesto acá, Santiago de Chile. Y vamos a presentar ahora a Jimena Barca, una artista que yo sé muchos están esperando, nos estén mirando los comentarios. Y los invito por lo mismo a que a través de YouTube o de las transmisiones en Facebook manden sus preguntas porque vamos a conversar con ella en los próximos segundos. Queda muy poquito, me dicen que ya ahí la veo en el monitor que tenemos nosotros, así es que la Jime ya está acá y se conecta en este minuto con Santiago, Colombia y también con Melbourne, Australia. Jime, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Contenta, feliz, emocionada, me imagino, por todo esto, ¿no? Sí, contenta, despertando, pero súper contenta. Allá? Son las 10 y... deben ser 10 y media, algo así. No despertando, pero hemos tenido largas noches, creo, planeando todo esto. Y nos quedamos hasta tarde afinando últimos detalles. Pero súper contenta, bueno, Esto siempre pasa, sobre todo cuando hay lanzamientos y cosas. Hasta el final se afinan los últimos detalles. Jimé, estábamos conversando recién de este encuentro con Eli Obando, colombiana radicada en Australia, igual que tú, con ella, el venezolano radicado en Australia, con los chicos Poncho, Cristian, de Viva la Música y el Transformador desde Colombia, y bueno, conmigo, desde Santiago de Chile. Una conexión que habla un poco también de las personas que tú en estos años has ido conociendo, porque siempre hemos hablado en otras entrevistas del pasado en la tele, del pop, qué sé yo, pero en esta oportunidad quiero que conversemos de lo que han sido estos 11 años. Algún día, si retrocedemos en el tiempo a cuando llegaste por primera vez a Australia, ¿dimensionabas que ibas a estar tanto tiempo? ¿Dimensionabas la cantidad de gente que ibas a conocer? ¿Las redes que has formado? No. Siempre digo, yo pensaba venir por... Bueno, tenía la working visa, por la working holiday por un año, pero siempre dije, un año es demasiado tiempo, voy a venir solamente por 6 meses. Y hasta el día de hoy, mi familia es como... ¿Qué pasó? De 6 meses pasamos a 11 años, es como que el tiempo pasó volando. Pero cuando yo me vine de Chile, en ese entonces no teníamos gente de otros países viviendo allá, éramos prácticamente solo chilenos. No es como ahora cuando voy de visita que hay un montón de otras nacionalidades viviendo allá. Entonces mi primera impresión de Melbourne era que estaba fascinada con cuán multicultural era. Tenía y tengo amigos de todos los continentes y eso me encanta porque las culturas mezcladas se vuelven tan ricas y aprendemos de otras cosas que antes no nos imaginamos. Y eso también se ve reflejado en la música, creo. ¿Cuál fue el primer escenario que pisaste en Australia y qué cantaste? Oh, no. Creo que fue Cruzado, fue Eyal. Tenía un restaurante en ese minuto que se llamaba Cruzado Arepa. Y ese fue uno de los primeros escenarios en los que toqué aquí. Siempre apoyándonos desde el principio. Claro, eso está súper bueno. Jime, y bueno, ¿cómo ha sido este último tiempo de la pandemia? Yo, bueno, nosotros conversábamos regularmente, tú me has contado que has grabado algunas canciones, pero contémosle a esta hora a todos los amigos que nos están viendo, ¿cómo ha sido este proceso para ti, este último año de encierro a nivel personal y a nivel artístico? Ha sido un año difícil, creo que ha sido difícil para todos. Si bien hay que rescatar las cosas buenas que han surgido de esto, como lo que estamos haciendo ahora, también ha sido un año de mucha incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar con el mundo, con tu familia y el hecho de no poder viajar y de no saber cuándo vamos a poder viajar. Mi familia es súper optimista, ellos piensan que yo voy a estar allá en noviembre. Mi hermana menor se casa y es como, no, tú vienes. Y yo como, veamos cómo va. Aquí en Australia va bien, como contaba Eli anteriormente, estamos desde el viernes, de hecho, no necesitamos mascarilla en ningún lugar. Entonces se ha hecho un trabajo muy bueno y la gente también ha cooperado mucho. Entonces estamos pandemia free por ahora. Así que ojalá que se quede así porque viene el invierno. Hay que seguir cuidando. Sí, viene el invierno, así que veremos lo que pasa. Pero sí, ha sido un año de altos y bajos, pero
hay que tratar siempre de tener una visión, una mirada positiva y de rescatar las cosas buenas, porque si nos quedamos ahí en la pena, puede volverse un círculo vicioso que es muy difícil salir y no es grato. Así que siempre, siempre con el espíritu arriba. Pero esa pena se puede transformar en música. Sí. Y han surgido bonitas canciones. Sí, bueno. Eso es verdad. Eso es transformar la energía. Y eso fue uno de los temas que... Bueno, prácticamente todas mis penas se vuelven canciones, ¿eh? Porque todas las canciones, no todas, pero por lo menos el 50%, hablan de la lejanía, de la distancia, de la familia, de no sé, la melancolía. Todas esas cosas que pasan cuando uno está lejos. Y de hecho, cuando uno está lejos, creo que las canciones, y fue cuando, porque antes cuando vivía allá, mis canciones, lo que escribía era prácticamente de amor y desamor. Oh, que me rompió el corazón y que, no sé, me dejó por otra. No sé, cosas así. O que no nos vamos a separar, amiga. Ah, no, claro. Pero cuando estás lejos te das cuenta que es tan amplio la palabra amor y se va mucho, mucho para mí, a mi familia, a mis amigos, a mis seres cercanos y a mi tierra. Es algo muy, muy importante, la cordillera, el vino, uy, tantas cosas. Pero cambia un poco el foco, se abre, y también la diversidad que uno tiene al aprender otra lengua, creo que es fantástica. Y a mí me gusta mucho mezclar canciones, Spanglish. Hago muchas canciones de mezcla, que en la misma canción mezclo español e inglés. Y estoy aprendiendo francés ahora, así que está en mi lista después. Dime, veamos lo que se grabó el otro día, porque bueno, contémosle a la gente que el pretexto de todo este evento es el lanzamiento de tu nueva canción, que se llama Marea. Sí. Contemos brevemente de qué se trata Marea, pasamos al lanzamiento. Marea, lo que van a ver a continuación, lo van a ver el extracto de Marea, así que qué tal si te hablo Marea luego. Vamos a hacer un pequeño extracto de lo que fue el sábado pasado, donde presentamos nuestro single Eli y yo. Y tocamos canciones netamente originales, canciones compuestas por nosotros. En una de las canciones que van a ver, nos acompañó una gran pianista amiga, Romy Hernández, y incluí una de esas canciones en el ¿cómo se llama? La recapitulación en los videos. En el resumen, claro. Thank you very much. Pero son canciones, sí, todas originales, de cosas nuevas que estoy haciendo ahora, algo que he grabado y algo que estoy grabando para mostrar en los próximos meses. Así que ojalá que les guste. Entonces, veamos el extracto del concierto y a la vuelta vamos a hablar de todos esos proyectos y de qué deberían esperar los seguidores a los próximos meses. ¿Te parece? Buenísimo, ya. Nos vemos. Dale, a la vuelta. Vamos. Que disfruten. Con gracias. El concierto. Nos vemos luego. Just a name, I
has a name. Suave, gently,
Bravo, Jimena Abarca, qué bonito lanzamiento, qué bonita fotografía, está muy chora ahí también la dirección de arte del video y bueno, por supuesto, las canciones, felicitaciones. Fue ya de nuevo, estaba en cámara ese día, así que, y un venue súper bonito, se llama... Jaime lo vimos en el video, no vimos en ese extracto, pero agradecer a ella. ¿Qué está soplando Eli al lado? ¿Se escucha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, Jime, bueno, pero cuéntanos de las canciones que vimos, ¿son todas tuyas? Son todas mías, a excepción de No es casualidad, que era de Romy la pianista. Vimos Far Away, una canción que está en el Spanglish, creo que vimos solamente el extracto que estaba en inglés. Vimos también Suave, que es el single que lancé anteriormente, que lo pueden encontrar en Spotify. Y también vimos Stranger, que es una canción, no alcanzamos a ver a Jaime, él es un poeta chileno, también radicado en Australia, hicimos una colaboración. Pero las versiones completas de las canciones las voy a estar subiendo prontamente a YouTube y la van a poder ver ahí. Buenísimo. Oye, mira, Julio pregunta acá. ¿Qué? Que ha escrito harto, ¿ah? Hay que decirlo, ha escrito harto. Primero dijo cómo ha evolucionado la Jime de protagonista de la música hasta el día de hoy, etcétera. Pero te pregunta, ¿cuándo vamos a tener esas canciones en Spotify? ¿Cuál canción? Las que escuchamos ahora, bueno, estoy recién acabo de subir, María, un paso a la vez. estamos con Chris, de hecho, el productor de Marea, Chris Saavedra, chileno-australiano, actually. Estamos grabando otras canciones nuevas y en los próximos meses. Si sale todo bien, si no tenemos pandemia, podemos seguir con las grabaciones. Puede ser muy pronto. Claro, porque en el fondo, te lo pregunto porque también surgen otros comentarios en YouTube, como en el fondo les gustaría tener un grupito de canciones para poder como armar un disco final. Claro, sí, a mí también, me encantaría. Sería buenísimo. Me encantaría, sí. Y de hecho mucha gente siempre me está diciendo, sube más canciones a YouTube para que se pueda por lo menos hacer como un playlist de cosas nuevas. Pero en eso estoy trabajando para poder grabar las que vienen. Paso a paso. Paso a paso, ¿cómo sí. Suave, lento, me muevo lento, ¿cómo es? Sí, yo soy lenta. Tengo una canción que se llama Lento, la otra muy lento, la otra suave. Ya me conocen el estilo, ¿no? Y Gonzalo Ramírez dice, Stranger está súper buena. Así ahí también gracias. Te manda su felicitaciones. Oye, pueden compartir esta entrevista, ¿eh? Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Sí. Ustedes le ponen compartir ahí y mucha gente la sigue viendo. Bueno, después va a quedar, si la quieren seguir revisando más adelante, súper bien. Jime, vámonos a Marea, que nos convoca. Marea, cuéntanos, sí. De Marea. Marea es el nuevo single que lancé hace unos días atrás, y ahora vamos a ver en unos pocos segundos el videoclip. Marea, y en esto comparto mucho la idea con Eli, son canciones en las que reflejan nuestra lejanía, nuestro distanciamiento de las familias, de la tierra, lo que estaba hablando anteriormente de cómo, de que ella lo dijo muy bien, vivimos acá una vida muy buena, somos súper felices, pero tenemos que pagar un precio muy alto por el hecho de estar acá, y eso es no poder verlo, y ella lo explicó perfectamente, y creo que nuestra música y ambos singles, Días Tristes y Marea, reflejan eso, la
la distancia y cómo el océano, y van a ver con María que yo también estoy muy conectada con el mar, cómo es hermoso, pero te puedes ver cuán lejos, puedes dimensionar cuán lejos, cuán profundo, cuán distantes estamos. Y Marea es básicamente, fue un día en medio de la pandemia en el cual sentí este miedo de ¿qué va a pasar? ¿Vamos a sobrevivir? En el primer instante era como toda la gente mundialmente se estaba muriendo, no sabíamos, había pánico total. Y no sabía qué iba a pasar, y no sabía si iba a poder ver a mi familia de nuevo. So, era súper triste. Pero creo que las cosas están mejor. Se hizo canción, se convirtió en algo lindo. Y ojalá, como le digo en la canción, pudiese cerrar los ojos y simplemente transportarme y estar allá. Ahora, les mando un beso porque están mirando. ¿Están viendo? Sí, están viendo. Ya, bien. Siempre saludos apoyando. Que son súper bacanes, en verdad, los he podido conocer gracias a las veces que he venido, que nos hemos reunido, son súper bacanas, y un saludo para ellos. Y supe que también tu hermana estuvo de cumpleaños ayer, sí, la saludé por Instagram. La caché que estaba de cumpleaños. Oye, Jimena, en la canción Marea tú hablas de, no sé si son las palabras exactas, pero hablas de cerrar los ojos y transportarme a la tierra que nací, por decir, es decir, Chile. Sí. ¿Esa sensación en estos 11 años o 10 años y tanto ha sido muy recurrente en ti? Sí, sí, siempre, siempre. Como decía, es genial estar y vivir aquí, pero es muy difícil y es algo que no es que uno lo olvida, es algo que uno aprende a vivir con ello. Aprende a vivir con esta sensación de que una parte de ti falta. Bueno, si logras venir en noviembre, te tienes que quedar un tiempo más. Mira, más si largo, no es en noviembre, quizás en Navidad, pero mira, cuando pórtense bien, respeten las reglas. Sí, eso y sí. Quédense en la casa, nada de fiestas clandestinas. Y yo sé que es difícil, nosotros también pasamos por eso, pero come on. Mientras es un mal para ahora, pero un bien para después. Entonces, no sé, fiesta on Zoom. Algo claro, así. Sí. Ya habrá tiempo para salir a tomar algo por ahí o para poder bailar en una disco. Bueno, acá están cerradas hace mucho tiempo. Hay que, claro, vamos respetando los pasos que también las autoridades han señalado. Sí. Jime, pasemos a conocer el videoclip, a escuchar Marea, a ver el video. Yo lo vi en la tarde, está bien bonito. Sí, lo viste ya. Creo que les van a gustar. Sí, lo vi. Sí, este video fue el link que me mandaste. Fue dirigido por Daniel Dixon, que es el mismo que hace los videos de Huanchaco. Para los que no conocen, es la banda fusión con la que soy parte. Y él hizo el video Marea, aquí grabado en Melbourne. Buenísimo, lo vamos a ver entonces. Que lo disfruten y que por supuesto ahí quedamos muy pendientes a todos los comentarios que tengan. Y recordar que Marea y Suave están en las plataformas digitales, así que pueden correr a Spotify y ahí lo comparten y lo pueden escuchar también. Yeah. Vamos con el videoclip de Marea. Ojos y a ver si con la marea cruzo el océano para llegar a ti, a la tierra donde nací. Otra vez.
Ahí veíamos, María, este estreno, Jime, esperado, un videoclip. No te veíamos en un videoclip de solista hace tiempo. Está, sí. Está bueno, felicitaciones. Gracias. Sí, ha sido año. Bueno, claro. Pero voy a empezar a hacer más seguido. Eso, bien. Mira, acá pone Alberto, te manda puras estrellas también, que está revisando el video y la transmisión. Jime, ¿cómo fue el proceso creativo de este video? ¿Cómo pensaron las tomas, ideas tuyas, de Daniel? ¿Cómo lo hicieron? Sí, en general trabajamos muy bien juntos, y yo quería que fuera algo un poco abstracto. No quería tener tomas muy, no sé, directas o cantando a la cámara. Quería que fuera algo sutil y más como en el plano que la canción está, que es como que tiene un beat que te transporta un poco. Quería que el video reflejara eso. Y Dan tiene buen ojo en la fotografía, y él como que fuimos al mar y creo que lo hicimos en dos o tres veces. Teníamos que pillar una buena puesta de sol y un lugar donde no había mucha gente, porque apenas levantaron las restricciones, las playas estaban todas llenas, entonces era un poco difícil. Claro. Pero sí, fue algo, en general la grabación de la canción y del videoclip fueron procesos súper naturales y fáciles, con la gente con la que trabajé, súper bien, súper, súper bien, buena energía. Oye, para los que estamos fuera, o sea, que no somos músicos en el fondo, ya, tú, ¿cómo es el tema de hacer una canción? Como que escribes la letra, después pones, ¿cómo es? Cuéntame, ¿cómo se hace? Depende de cada persona. Creo que todos tenemos estilos diferentes de escribir. Yo antes hacía letra y después ponía música, pero últimamente hago las dos cosas al mismo tiempo. Y con Marea empecé con el tum 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 tum. De ahí salió. Y no, Marea en general no tiene mucha letra. Entonces solo, como te contaba anteriormente en la entrevista, hice la canción en 15 minutos. Era simplemente reflejando un sentimiento que tenía en ese momento, y salió así. Y después Cristian Saavedra fue como, pi, 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 pues vamos a poner esto aquí, esto acá, y qué se te ocurre la trompeta, cómo lo ves. Y fuimos agregando cositas que le dieron como todos los colores que tiene ahora. Jimena, ¿cómo proyectas? Vamos ya en el fondo llegando al fin de este encuentro para invitar a nuestros amigos que han participado de este lanzamiento. ¿Cómo proyectáis tu carrera aquí un rato más? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero seguir haciendo música, quiero mezclar. Yo disfruto mucho tocando con mi banda Huanchaco, me encanta tocar con ellos y tenemos una creación colectiva que no la he encontrado con ninguna otra banda, así que me encanta esa libertad y esa cosa loca que tenemos todos juntos. Y también quiero seguir haciendo y grabando mis canciones solistas, quiero seguir haciendo mi Spanish through song y enseñando, no, porque creo que la música no es solamente para los adultos, creo que para los niños también es súper importante, y enseñar a los niños creo que es algo fundamental y me encanta hacerlo a través de la música. Así que quiero seguir en cosas relacionadas con música, de aquí y siempre. Buenísimo. ¿Hay alguna de las canciones que hayamos escuchado ya que vaya a ser la próxima en grabar? ¿O si me puedes dar como tres alternativas o todo sorpresa? Todo es sorpresa. no estaba en el video, pero estoy grabando Cielo sin antes, y también estoy grabando otra canción nueva, que esa es sorpresa. Pero ya verán ahí. Pero está avanzado. ¿Con alguien? ¿Ah? ¿Colaboración con alguien? Ya lo verán, falta poquito. Está buenísimo. Gracias a todos, para la gente también que estamos conectados en Colombia, fue genial hacer esta interconexión intercultural, y ha sido muy bueno todo el proceso que hemos vivido durante este mes en lo que hemos estado planeando, y quiero agradecer a Puat, a la Eli, a Chris, a todos los que han estado, Poncho, que han estado involucrados en este proceso. Y a toda la gente que nos está mirando, por supuesto, porque ¿qué seríamos sin auditorio? O sea, inauditores. Pero, es verdad. Yeah. Es buenísimo, ha sido un trabajo, una experiencia súper rica poder darse cuenta que a tantos kilómetros de distancia se pueden generar también
estas instancias para promocionar el arte, la música, que también ha sido una buena compañera en este tiempo, ¿eh? La música, sí, para la gente sobre todo que vive sola, y cuando ya está un poco cansada de ver tantas noticias o, claro, información, la música puede ser una muy buena compañía. Jime, bacán, te felicito nuevamente. Hagamos la invitación, pues, ¿dónde encontramos Marea? ¿Dónde te seguimos? Promoción, autobombo, autobombo. No, Marea está en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, todas las que existen, creo que está ahí. Y pueden seguirme en Jimena Barca Music en Facebook, el mismo nombre para YouTube, y en Jimena Barca en Instagram. Eso. Eso. Muy bien. Bueno, ahí con todo el dato pasado, invitemos para cerrar este encuentro intercultural a Cristian, a ella, a Eli nuevamente, uh-huh, para que podamos entre todos ponerle un broche de oro esta noche ya en Chile. Sí. Esta tarde en Colombia y esta mañana. Ya este casi mediodía en Australia. ¿Qué vas a hacer hoy día? Comer, sí. Vamos a tomar desayuno. Sí. O almuerzo, sí, no sé. Un brunch. Yeah. Eso, bien. Sí. ¿Cocina ahí? ¿Cocinan rico o no? ¿Qué pega ya la cocina? Ella cocina súper rico. Sí. Tenía un restaurante. Él cocina muy rico. Ah, yo, trapo, ¿verdad? Trato, pero verdad. No me sale. Pero para eso hay restaurantes. Yo sí cocino. Sí, la Elita también cocina. Mira, sí, yo creo que todo el mundo le pone empeño, pero no sé, a mí me gusta más cuando cocina otra gente. No sé por qué lo disfruto más. Sí, es rico comer. Oye, ¿vienen los chicos? ¿Están por ahí, sí, o no? Sí, estamos esperando allá, está ahí. Sí, te estamos esperando. Ah, ya. Perfecto, sí, oye, sigamos que hablemos, entonces. Que hablemos conversando y que... Sí, sí, sigamos. Hagamos la invitación nuevamente a Marea en Spotify, en iTunes. Va a estar el videoclip, me imagino, en YouTube desde este minuto, ¿no? Desde los próximos minutos, sí. Eso, sí, buenísimo. Y todas estas cosas se pueden compartir. Sí, ¿cómo? Y también vamos a estar subiendo más canciones, porque lo que presentamos ahora fue un extracto de lo que pasó el sábado, pero Eli y yo vamos a subir más canciones. Y también pueden seguir a Eli en sus redes sociales, Días Tristes, es su canción. Eli Obando. Eli Obando. ¿Obando? Eli Obando, sí, en YouTube, Elizabeth Obando, está en YouTube. Ahí llegó. Ahí está Eli. Hola, I'm back. Soy aquí otra vez. Y yo. Sí, ya estamos todos. Pues claro. ¿Cuál es tu Instagram? Para que también pasemos el dato. Mira, mi Instagram es Eli Obando con P, Eli Obando de Paz. Pero creo que si ponen Elizabeth Obando saldría, pero también en mi Facebook es Eli Obando, el de artista, donde publico más las cosas de artista. Con I latina. Sí, con I latina. Okay. Eli y después Obando. Y mi YouTube, Elizabeth Obando. Así que los espero ahí. Yo ya lancé también en todas las plataformas mi canción Días Tristes. Está en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas que existen. Buenísimo. Entonces, ahí todos los datos pasados. Sí. Ya creo que estamos listos, parece, con ella, Cristian. Bueno, las chicas ya las ven ahí. Para que podamos entre todos cerrar este encuentro. En lo personal ha sido muy, muy rico poder sumarme a esta iniciativa y aportar desde la vereda de la comunicación. Bueno, me imagino también Cristian, ella, que tienen también una historia con la música, ha sido también muy enriquecedor. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Aquí estamos. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. ¿Cuál es la sensación con la que se quedan ya casi terminando? A ver, cuéntenme. Yo tengo el corazón como en 174. Pero casi que nos perdonó la internet hoy. Siempre nos mete un picheo curvo por debajo. Pero ha sido maravilloso. Yo estoy sentado aquí escuchando estas conversaciones y corroborando que la razón por la que nos embarcamos en esta intercontinentalidad es justamente lo que han dicho Jimena y Elizabeth, lo que han reiterado tanto acerca del peso de la distancia y qué podemos hacer para mitigarla. Y creo que algo hicimos. Claro que sí. Y bueno, y no sería una transmisión
sin algún desperfecto técnico, qué sé yo. Así es que es parte de la adrenalina de cuando uno hace cosas en vivo, pero salió todo perfecto. Así que ese es el tras bambalinas, ¿no? Tras bambalinas. Oye, Cristian, bueno, también para ustedes, como Viva la Música, buenísimo también ser parte de esto, ¿no? Claro que sí, mi querido José. Creo que es la sensación con la que me quedo es como una enseñanza frente a la amistad, ¿no? Cómo la amistad logra este tipo de cosas, ¿no? Que son pequeños pasos, pero que es la muestra de que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Siento que cuando uno escoge una familia, que es la familia de los amigos, que es la que uno puede escoger, pues como más claramente, porque se dice que también uno escoge a sus padres antes de nacer, 40 días antes de nacer, pero también el escoger a las amistades también te permite lograr como cosas que se podrían creer imposibles, ¿no? Creo que esta ha sido una muestra como muy clara de eso, de cómo la amistad logra hermanar gente, logra trascender fronteras, logra trascender idiomas, logra trascender músicas. Entonces, la verdad, nosotros como Viva la Música nos quedamos muy felices de poder tejer desde la punta de abajo de Latinoamérica hasta la punta de arriba de Melbourne y de Australia. Así que nos sentimos muy felices de poder haber estado en este equipo de trabajo y pues todo esto con el fin de llevarle hasta ustedes, ¿no? A toda la audiencia que está ahí conectada a los diferentes países, claro, que realmente es como el fin último de todos estos procesos, que es llevarles la música, la cultura, estas nuevas formas divergentes de pensar y de hacer que este negocio de la música y que esta expresión de la música tenga esa vivacidad y siga latiendo, ¿no? A pesar de pandemia y de todo. Así que agradecidísimo contigo, Elisa, contigo, Jime, con Eyal, con José y con todas las demás personas que estuvieron ahí conectadas, con mi hermano Poncho y con todo el equipo de Viva la Música, que también ha estado ahí súper firme. Así que pues muy bacano si nos pueden seguir desde Chile en nuestras redes, si nos pueden seguir desde Australia en nuestras redes. Estamos como Viva la Música Nuestra en YouTube, en Facebook y en Instagram como BLM Nuestra, para que puedan seguir todos los procesos de la música acá en Nariño, en Colombia. Todos los datos pasados, bien, muy bien. Oye, para ir cerrando, que Eli, Jime, un mensaje para los seguidores. Eli, ¿qué le dices a tus seguidores desde allá? Bueno, que sigan siguiendo mis historias, porque voy a seguir componiendo más canciones como solista. Ese es mi interés en este momento, así que los invito a que me sigan y me den ánimo, ánimo. Eso, bien. Jime, ¿qué le dices a todos los fans de hace tantos años, ¿eh?, que te han acompañado en todos tus procesos? Sí, y gracias. Que hoy día también están escribiendo, Juan Pomatos, Nicole, están escribiendo hasta ahora. ¿Qué les dirías a ellos? Les doy las gracias porque han estado en las buenas, en las malas, arriba, abajo, y siempre me apoyan y eso me encanta. Lo que decido hacer, aunque a veces me preguntan, pero ¿qué significa esto? Da lo mismo, igual lo siguen y me encanta y siento que María ha tenido súper buena recepción, me han mandado muchos mensajes de apoyo, de amor, de que les gusta, así que gracias de corazón por todo eso, siento el cariño y eso es súper importante. Y me imagino que ha pasado varios años, entonces como que a lo mejor si alguna vez los conociste como niñitos y ahora sí, son todos unos adultos, sí, ¿o no? Sí, hay la Connie la conocí cuando tenía 11 y ahora no sé, cumplí el otro día 20 y tantos. Como pasa cuando salimos después del recital. ¿Sí? Oye, bueno, te esperamos por acá. Lo digo como un amigo ya tuyo desde todo de todos estos años. Te esperamos acá en noviembre. Así es que si te escuchando, no, y si tu hermana te está escuchando, ya vas a tener que venir, sí o sí. Sí, ella dijo que me vendría a buscar, así que estoy esperando. Va a aparecer con la marea ahí de repente. Sí, así. Ya compré un bote, porque parece que sí vamos a tener que salir ahora. No, muchas gracias y sí, espero poder estar de visita en Chile pronto y ojalá con un concierto, ojalá que ya para ese tiempo esté abierto presentando nuevo material. Y gracias de nuevo a Poat, Eyal, Viva la Música, Cristian, Poncho, Eli y toda la gente involucrada. Gracias, José, y por la entrevista también de CNN, estuvo buenísimo, me encanta.
Bueno, esperamos noviembre concierto y después unos traguitos, si es que se puede. Claro. Oye, bueno, cedo la palabra a ella para que cierre esta transmisión. Él nos dio la bienvenida al comienzo, así es que, bueno, yo también me despido. Soy José Miguel Mardones, feliz de haberlos acompañado hoy día. Y ella, el micrófono es todo tuyo para que cierres este evento donde fuiste protagonista. Gracias, José, y de corazón, Cristian, Poncho, José y toda la gente que anda detrás de ustedes, porque sé que ninguno de ustedes hace nada de esto solo. De verdad que mi corazón late feliz de que hayamos hecho esta alianza, puesto este evento, y pues mi mensaje a todos los que nos escuchan desde Chile, Colombia, Brasil, dijeron, de aquí de Australia y de todas partes, no se olviden de Jimena y de Elizabeth. Ellas siguen activas, siguen produciendo, siguen creando, siguen haciendo valer su voz y explorando lo que para ellas significa la música, y contribuyen mucho a mi vida personalmente y deberían tener espacio para contribuir a la de todos. Así que gracias por sintonizar y sigan en contacto, manténganse con nosotros, y espero, José, Cristian, que esta sea la primera de muchas aventuras en conjunto. La próxima vez lo hacemos con otros dos países y con otras cuatro personas en escena. Buenísimo. Carajo. Claro que sí, un placer. Y desde Melbourne, tierra Wurundjeri, me despido con mucho cariño. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Chao. Estén súper bien. Igual, gracias. Bye. Chao.